हरि बोल हरि गोविंदा बोल जयो गोविंदा बोल जयो मुकुंद माधव गोविंदा बोल हरि बोल राधे राधे श्याम राधे। बिनवेनिडोस aquí en Charo Mandir con nosotros, que estamos aquí muy bien, muy maravillosamente felices, en paz interior, con qué más por mo querer, qué más por mo desear. Tenemos la más grande riqueza del mundo, la paz y armonía. Y para eso, y por eso estamos estudiando el Srimad Bhagavat Mahapurana, y por eso lo vamos a compartir aquí en Televisión Consciente y seguidamente también en otros canales, en YouTube, incluso nuestro templo de Krishna, .com/YouTube, pues ahí también lo vais a poder ir viendo y quizá en algún otro canal de Televisión Consciente. Pero sobre todo aquí en el Zoom, que lo hacemos en directo, pues os invito para conectarse, para estar aquí juntos y hablar de estos temas tan especiales, preguntar y poder compartir nuestra experiencia. Y si no, puede venirse aquí personalmente a Jnana Mandir en Almería, que aquí siempre estamos dispuestos a compartir conocimiento, dar clase y enseñanzas sobre cómo realmente poder entender la vida tal como es, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer nuestro mantra, que siempre es bueno, para abrir nuestra mente, para adquirir conocimiento, para llenarse de armonía, de paz, de serenidad y poder asimilar esta información que no es una información común, por eso hay que estar mejor que lo común. Voy a cantar y vosotros repetís, ¿vale? Sentirlo en nuestro cuerpo, esta vibración trascendental, como penetra dentro las células y todos los sabios que están dentro de nosotros, se ponen todos atentos a escuchar. Oh. Shanti, shanti, shanti. Om shanti, shanti, Om shanti, shanti, shanti. Shanti, shanti. Om namo bhagavate vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Ribor Dharare Shyamalare. Bienvenidos en el mundo fascinante de los Vedas. Que nos sorprende cada verso que leemos, nos revela grandes conocimientos. Ayer hemos conocido las encarnaciones del Señor, que son innumerables, pero bueno, hemos numerado unas 20. Hemos hablado de ellos, cómo son, qué tipo de forma toma el Señor en cada encarnación. Y después, a continuación, lo vamos a ir expandiendo, lo vamos en uno de los tomos próximos de Bhagavatam. Se habla de cada encarnación, sus historias y sus pasatiempos, y son muy bonitas, porque cada una ha venido aquí a este mundo con algún propósito. Entonces vamos a proseguir con esto. Avatara hea sankheya hare sattva nidher dvija yatha vidasina kulya surasasyu sahasra shaha Sarasasyu Sahasra Shaha. Oh Brahmanas, los avatares o las encarnaciones del Señor son innumerables, como riachuelos provenientes de inagotables manantiales de agua. Como hemos visto ayer, que hemos visto como 20, pero que hay muchísima más. Y bueno, ahí tenemos que entender que no todas las encarnaciones son iguales, digamos, de la misma índole. Es que cada una hay diferentes formas de encarnaciones también. Son expansiones y después hay expansiones de expansiones, expansiones que están apoderadas para un propósito. Por ejemplo, Vyasadev, el que ha escrito este Srimad Bhagavat Mahapurana, pues él es el encarnación para las escrituras, encarnación de Dios, pero especialmente para las escrituras. No tiene otros poderes, por ejemplo, como tenía Señor Sisi Krishna, que levantó colina de Govardhan, o a matar a los demonios. No, él solamente se dedica a dar, a revelar, pues, grandes conocimientos, ¿no? Y otras, por ejemplo, los cuatro kumares, también están apoderados con conocimiento trascendental. Sri Narada está apoderado con servicio devocional. Es una encarnación, pero especialmente dando ejemplo de servicio devocional. ¿Por qué no le hace falta otra cosa? Pues realmente está como especializado, ¿no?, en algo. Pero después hay encarnaciones plenarias, que son las de Señor Sisi Krishna, Sri Sri Ram, que tienen todos sus poderes, ¿no? Por ejemplo, Prithu Maharaj es una encarnación apoderada con una función ejecutiva. La encarnación Matsya es directamente una porción plenaria, que es Matsya, ¿os acordáis cuál era? Pez. Es el pescado.
encarnación, el avatar de pez. Entonces, pues, hay muchas otras encarnaciones. La lista de encarnaciones de la Suprema Persona de Dios que de aquí no está, que será aquí, no está completa, por supuesto. Él solo es una pequeña versión parcial de todas las encarnaciones. Hay muchas otras que no hemos numerado ayer, no las hemos nombrado, como Sri Hayagriv, que es como caballo, Hari, señor Sri Hari, el señor del universo, Hamsa, Krishna, Garbha, Vibhu, Satyasena, Vaikunta, Sarvabhauma, Vishvakshena, Dharmashetu, Sudhama, Yogeshwara, Brihadbhanu y otras de épocas anteriores, de otros yugas y de otras épocas. Señor Sri Prahlad Maharaj dijo en su oración: mi Señor, tú manifiestas tantas encarnaciones como especies de vida hay, es decir, los seres acuáticos, los vegetales, los reptiles, las aves, las bestias, los hombres, los semidioses, los devas, etc., solo para cuidar a los fieles y aniquilar a los infieles. De esta manera tú haces tu advenimiento conforme a la necesidad de los diferentes yugas. En Kali Yuga te has encarnado con el atuendo de devoto. Esta encarnación del Señor en el Kali Yuga es el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Por ejemplo, ayer hemos hablado de esto, de Chaitanya Mahaprabhu no estaba entre estas encarnaciones, mencionado porque es bastante secreto, incluso para los Vedas es secreto la encarnación de Chaitanya Mahaprabhu, por eso quien lo conoce está muy afortunado. Y aquí, pues, hablamos mucho de Chaitanya Mahaprabhu y Nityananda. Hay incluso otra saga que diríamos que podemos hacer más adelante, que se llama Chaitanya Charitamrita. Es otro ciclo que digamos de sobre la vida de Chaitanya Mahaprabhu, que es la encarnación de Radha y Krishna en uno. Y su hermano Nityananda, que es el guru, primer guru de mi línea discipular, que se llama Shuddha Nityananda Parivara Vaishnava, pues por eso se llama pura familia del señor Nityananda, que era hermano del señor Gauranga, del señor Chaitanya. Y es el mismo Krishna y Balaram, o Rama y Lakshman, Chaitanya y Nityananda. ¿Vale? Y aquí Prahlad lo está mencionando. Prahlad Maharaj, que vino hace muchísimos tiempos antes en otra yuga, habló que en Kali Yuga va a venir el Señor como un devoto. Y eso es precisamente lo que él hizo, como un papel de un devoto. Para que nosotros tenemos un ejemplo, cómo actuar en Kali Yuga donde estamos ahora mismo. Pueden nos dar un ejemplo perfecto. Entonces, pues, hay muchos otros lugares, tanto en el Bhagavatam como en otra escritura, en que se menciona explícitamente la encarnación del Señor como Sri Chaitanya Mahaprabhu. En el Brahma Samhita también se dice indirectamente que, aunque hay muchas encarnaciones del Señor, tales como Sri Sri Ram, Sri Sri Nrsimharev, ¿sabes quién era Nrsimharev? Eso, León, Varaha. Jabalí. Matsya, ahora lo hemos dicho, el pez, Kurma, Tortuga y muchas otras. El propio Señor a veces se encarna en persona. El Señor Sisi Krishna y el Señor Sisi Krishna Chaitanya Mahaprabhu no son entonces encarnaciones, sino la fuente original de todas las demás encarnaciones. Por eso la forma de Sisi Krishna es muy especial, la forma original de Dios que proviene del mundo espiritual. Y es el mismo, no toma una forma especial para, digamos, para algún propósito, como por ejemplo el jabalí que tenía que con su colmillo sacar la tierra del océano, o Nrsimha que tenía que cumplir con la promesa de Brahma para matar al demonio Hiranyakashipu, que era inmortal casi. No lo podía matar ni un hombre ni una bestia, ni con las manos, ni en el suelo, ni con la arma, ni con... ni en el día ni en la noche. Tenía tantas bendiciones del señor Brahma que era así casi inmortal, pero el señor Nrsimharev precisamente tomó forma medio hombre y medio bestia, medio león, medio hombre. No lo mató con las manos directamente, sino con sus uñas. Entonces no lo tocó con las manos, sino con la uña le desgarró, ni con la arma tampoco, no era una arma, eran las uñas quien le abrió el pecho y le sacó el corazón.
y no lo mató ni en el día ni en la noche, era justo cuando se estaba poniendo el sol. Y ni en el suelo, ni en la tierra, ni en el cielo, porque se lo puso en las rodillas. No lo tenía, lo subió, que digamos, ¿no? Ni no estaba en el cielo, ni en la tierra. Y así, señor Sinesimarev, por respeto a Brahma, que él podía matarlo como quiere, pero para respetar las bendiciones de Sri Brahma, pues él cumplió con todas estas bendiciones que él le dio y lo mató. Y después le echó una bronca al señor Brahma, que no, digo, no le das más bendiciones a los demonios de este tipo, porque realmente es después un desastre para el mundo, porque el Hiranyakashipu dominó a todo el universo. Entonces, bueno, ahí podemos ver un poquito más acerca de la encarnación, como mencioné, que vamos a hablar más después detalladamente de cada historia. Todos los rishis, manus, devas y descendientes de Manu, que son especialmente poderosos, son porciones plenarias o porciones de porciones plenarias del Señor. Estos también incluyen a los prajapatis. Prajapatis son los padres de la humanidad. Son como los nuestros tatarabuelos, los prajapatis. Entonces, en realidad, todos estos grandes seres del universo son expansiones de expansiones del Señor. Los descendientes de Manu, los devas, los hijos de Aditi, los rishis, los grandes sabios celestiales, que son, por ejemplo, Durvasa Muni, el Bhrigupati, el, bueno, todos los grandes, Narada Muni, todo eso son encarnaciones o expansiones de encarnaciones del Señor. Todas las encarnaciones anteriormente mencionadas son o bien porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias del Señor. Pero el Señor Sisi Krishna es la suprema personalidad de Dios original. Todas ellas aparecen en los planetas siempre que hay un disturbio creado por los ateos. El Señor se encarna para proteger a los teístas, que es lo que dice en Bhagavad Gita, ¿no? Yada yada hidharmasya glanir bhavati bharata adhubhuta atibharmasya na 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 srijamyaham. Es un verso muy especial que dice: yuga tras yuga, milenio tras milenio, yo vengo aquí a este mundo para proteger a mis devotos y aniquilar a los infieles. Ese es súper poderoso, súper potente, súper importante para los devotos, para saber que el Señor nunca nos abandona, siempre nos va a proteger y siempre nos va a... siempre nos va a dar su misericordia. Y a los ateos, los demonios, que realmente no quieren saber nada de Dios, pues mala suerte, mal asunto. Se los carga. Pero bueno, como Chaitanya Mahaprabhu cuando vino, no se los cargaba, le daba prema a todos. Incluso los que a Nityananda una vez, su hermano, el Jagai Madai, unos grandes demonios, unos grandes ateos, eran brahmanas que se han convertido en sinvergüenzas, borrachos, criminales, mataban a la gente, hacían de todo tipo de crímenes. No había un crimen que no han hecho. Y han pegado en la cabeza al señor Nityananda y le han roto la cabeza, le salió sangre y todo. Y Chaitanya Mahaprabhu vino con la Sudarshana Chakra y le quería cortar la cabeza, pero de un tiro. Y Nityananda, que tenía, que estaba sangrando, se levantó y lo abrazó y le dice: hermano, tú no has venido para esto, por favor. Tú has venido para dar prema. No te enfades. Y entonces Chaitanya Mahaprabhu tomó, imagínense que a él lo han pegado y él le pidió por ellos para que no le castigase. Y entonces Chaitanya Mahaprabhu quitó la Sudarshana Chakra y le ha puesto las manos encima de las cabezas. Así era el Guru Kripa, ¿no? Dando manos en la cabeza. Y le ha sacado toda la negatividad. Y su cuerpo, que era dorado, se ha vuelto negro. Negro, negro, negro. Con toda la mal karma que tenía. Y después se han hecho los más santos de Navadvip. Eran ejemplares. Y le predicaban a todos los criminales ahí, a todos los más malvados. Ellos le predicaban. Y los convertían en Vaishnavas. Y los convertían en personas virtuosas. Este verso es muy importante realmente también porque muchas personas, incluso en la India, ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, piensan que Señor Sisi Krishna es encarnación de Vishnu. Pero este verso aquí confirma que no lo es.
que todas las encarnaciones vienen del Señor Sisi Krishna. Ete cham shakala punsa Krishna astu Bhagavan Swayam Indra Rivya Kulam Lokam Mridayanti Yuge Yuge. Dice, todas estas porciones plenarias, porciones de las porciones plenarias del Supremo, el Señor Sisi Krishna, la Suprema Persona de Dios, en persona, da protección a los enemigos de Indra, que son los Asura, que perturbaron todos los planetas en diferentes épocas. Entonces aquí vemos que el Señor Supremo, Sisi Krishna, que es la fuente de todas las encarnaciones y de las porciones plenarias y porciones de las porciones plenarias. Krishna stu Bhagavan Swayam. Krishna, Señor Sisi Krishna, es la Suprema Persona de Dios en persona. Podemos hablar del Señor Supremo, del Bhagavan, del Brahman, de todas las formas de Dios, impersonales y personales, pero la Suprema Personalidad de Dios en persona es Señor Sisi Krishna. Este verso, pues me lo voy a apuntar porque es muy importante. Porque una y otra vez escucho la encarnación de Vishnu, Señor Sisi Krishna. La encarnación de Vishnu Rama. No, no. La porción plenaria suya, auténtica, la Suprema Persona de Dios. Svayam significa en persona, suya, suya personal forma. Para que no tengamos ninguna duda que el Señor Sisi Krishna es la Suprema Persona de Dios. Y lo dice Vyasadev, que ha escrito todos los Vedas. ¿Quién puede poner en juicio lo que ha dicho Vyasadev? Que es un genio, es una encarnación del Dios, pero una porción parcial, que digamos, una proporción de la porción. No es el mismo, que digamos, no es su forma original. Su forma original es el Señor Sisi Krishna. Entonces, pues bueno, para que se quede claro, para los que tienen duda. Entonces, el Señor se encarna para proteger a las personas piadosas. Todo aquel que cuidadosamente y con devoción recite por la mañana y por la noche las descripciones de las misteriosas apariciones del Señor, se libera de todos los sufrimientos de la vida. Lo que hemos leído ayer, las diferentes expansiones y los diferentes avatares, pues si uno lo recita cada mañana y cada noche, pues los diferentes misteriosas apariciones de él, pues se libera de todos los sufrimientos. Imaginarse, otra vez estamos en lo mismo. Sravanam kirtanam smaranam vandanam parisevanam dasyare. Escuchar, adorar, venerar, hacerle reverencia, servir a los sus pies del loto, hacer amistad con él. Todo esto son formas de servicio devocional, pero sobre todo, Shravanam, escuchar. Escuchar sus glorias, sus pasatiempos, sus apariciones misteriosas, sus cualidades, como viene en Néctar de la Devoción. Hay 64 cualidades especiales que tiene Señor Sisi Krishna. Pues todo esto, si lo hablamos y lo escuchamos y lo contemplamos, Kirtanam, alabar al Señor. Entonces uno lo hablaba a través de hablando de sus pasatiempos y de todas sus cualidades, pues está liberándose todos los sufrimientos. ¿Tenéis algún sufrimiento? Alabar al Señor. No hay ninguna dificultad en esto. Alabarlo, escuchar de él, servir a sus pies del otro, hacer amistad con él. Todo esto. En concepto de la forma virat del Señor, o la forma universal. Virat Rupa significa la forma universal que la mostró a Sri Arjuna en batalla de Kurukshetra. Virat Rupa es la forma de toda la forma del universo. Terrible, maravillosa, misteriosa, de todo. El tiempo personificado, todo con miles de yelmos dorados, con resplandecientes ojos como el sol, como si saldría 10.000 soles en el cielo, así tal se quedarían opacos en comparación con el resplandor que tiene esta forma, que es ilimitada, expansiva, incomprensible, increíble. No se puede ver con los ojos materiales. Sri Krishna le tenía que dar ojos divinos para que él vea esta forma suya de Virat Rupa, ¿no?
Entonces, tal como aparece en el mundo material, es imaginario el concepto de esta forma. Su objeto es permitirles a los poco inteligentes o neófitos que se adapten a la idea de que el Señor tiene forma, pero de hecho el Señor no tiene forma material. Eso no quiere decir que no tiene forma espiritual, dice no tiene forma material, porque muchos dicen, no tiene forma material, entonces no tiene forma, es impersonal. No. Él tiene forma, pero su cuerpo es Satchidananda, no es hecho de materia, es eternamente bienaventurado, es eterno y es lleno de dicha y de conocimiento. Eso es el cuerpo del Señor y es trascendental, no es de la materia. Por eso Él, si está aquí en este mundo, con esta, Él siempre tiene esta forma, aún estando en el mundo material o en el espiritual. Él no es como nosotros, que venimos aquí y necesitamos un cuerpo material. Él no, Él tiene cuerpo de todo terreno. Entonces, pues, Él se muere, por ejemplo, como abandonó el cuerpo, como el Señor Krishna, por una flecha que le traspasó la pierna, y como que abandonó el cuerpo. Pero es que no abandonó el cuerpo, es que como es Dios mismo, que no, Él es todo. Entonces Él parece que su cuerpo se ha muerto y todo, pero es que Él no depende de nada, no se puede morir jamás. Es misterioso, pero así es. Es su pasatiempo simplemente. Las nubes. Bueno, y aquí habla de la Vera Drupa, que es la forma universal, que también contiene todos los planetas, como dice, las planetas terrenales son el medio cuerpo, las planetas bajas son los cuerpos, son las piernas, y las planetas celestiales son su parte alta del cuerpo, del pecho paribo, ¿no? Del medio cuerpo paribo. Entonces, esa es la forma Vera Drupa, que es como se compone de este universo, que digamos, ¿no? Es en este universo en total. Viéndolo así, pues es como una persona. Entonces, como nosotros, por ejemplo, en la higiene védica hay que utilizar tres toallas, una para del medio cuerpo para arriba, otra para medio cuerpo y la tercera para los pies, porque cada parte de nuestro cuerpo tiene otro sudor. Y entonces si tú coges la toalla que te limpia las piernas para la cabeza, pues no es bueno, que te salen granos, no es higiénico. Pues lo mismo, pues el universo también tiene sus partes bajas, la mediana y la de la alta, las planetas celestiales, los planos de terrenales y las planetas infernales, los patalas. Entonces, pues, todo esto se puede, es para que realmente el Viratrupa, esta forma universal, es para aquellos que todavía no pueden encontrar la fe en el Señor como una persona. No es fácil entender a Dios como una persona, porque precisamente esto, no tiene una forma material. Aunque aparece aquí en diferentes encarnaciones, pues las personas no las entienden. Se piensan que Sri Krishna era un gran héroe o un gran sabio o un gran hombre, pero no entienden, no pueden asimilar que es Dios mismo, que tiene este cuerpo que parece humano, pero no lo es. No es un cuerpo material. Entonces, pues, todo eso es un misterio. Entonces, pues, lo que tenemos que capacitarnos, como siempre volver atrás a la primera lección, que ya la estamos poniendo en el YouTube, ya está en nuestro canal del YouTube, Templo de Krishna. Entonces, pues, hay un apartado que pone televisión consciente. Entonces, ahí podéis ver ya el primer episodio que hemos hecho hace 2 semanas o algo así. Y ahí yo hablo de la capacitación para poder entender a esta escritura y en su consecuencia a Dios, porque hay que capacitarse, ¿vale? Sobre todo cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, que es el mantra por excelencia, el Mahamantra, y ese hace que nuestro cerebro cerrado, que está así, pues que se abra, y hay que cantarlo con voz que se escucha, no solo en la mente, porque tiene que hacer una vibración que hace que nuestro cuerpo vibre en una otra sincronía, como cuando se está afinando la guitarra. Tú también te pones un sonido para poder afinar la guitarra, ¿no? Pues lo mismo con conocimiento sobre Dios. Tenemos que afinarnos para poder captarlo, si no, no nos da la mente, no va a entender, va a flipar, va a perturbarse o va a hacer cualquier cosa, o simplemente lo va a ignorar.
Entonces, pues, y muchas más cosas, ¿no? Hay que ser también vegetariano, hay que no tomar tóxicos y todo eso, porque todo eso rebaja la conciencia para poder entender a Dios. Las nubes y el polvo son transportados por el aire, pero las personas poco inteligentes dicen que el cielo está nublado y que el aire está sucio. De forma similar, ellas también le atribuyen conceptos materiales y corporales al ser espiritual. Es muy buena esta comparación. Las nubes y el polvo son transportados por el aire, pero las personas poco inteligentes dicen que el cielo está nublado y que el aire está sucio. Pues en realidad es el polvo que está flotando y son las nubes que lo lleva el viento. Pero mira, el perro está otra vez, ahora se está llevando un zapato. Mira, ¿eh? Es que ha entrado, está abierta la puerta, ¿no? Sí, porque ahí arriba no llega. Lleva solamente eso bastante. Bueno, un entretenimiento, pasatiempo de. De los perritos, para que no se aburrieron. Bueno, hay que ver las cosas como son, no como parecen, ¿vale? Más allá de este concepto burdo de la forma, hay un concepto sutil que carece de la figura definida y es invisible, inaudible y no manifiesto. Por eso el Señor le tenía que dar a Sri Arjuna los ojos para que pueda ver los ojos trascendentales, para que él pueda verlo tal como él es. Si no, no podría verlo. El ser viviente tiene su forma más allá de esa sutileza, pues de no ser así, no podría tener repetidos nacimientos. Claro, porque claro, si tú tienes un cuerpo burdo, hay un concepto sutil detrás, que es el alma. Y esta sí que reencarna. Por eso mucha gente, ¿tú crees en la reencarnación o no crees en la reencarnación? Yo no creo, eso no existe, no sé qué. Pero es que no se trata de creer o no, se trata de que este cuerpo es material y se va a morir, eso está claro. Este cuerpo no se reencarna, como muchos piensan, no, pero yo voy como renacer con el cuerpo, ¿no? Es que el cuerpo se deshace en los elementos, claro que se deshace y se muere y se acaba, pero el alma no. Entonces hay que creer en la reencarnación del alma. Y te lo dice, reencarnación, en la carne otra vez, vamos a encarnar. Pero no solo en la carne, sino en el árbol también, y en la palmera, y en la planta, o incluso en el mundo mineral, que es la conciencia más baja, que también a su medida, a su tamaño, a su conciencia también existe, pero es ya muy elemental, ¿no? Los elementales. Como los microbios y todo eso. El ser viviente tiene su forma más allá de esta sutileza, pues no ser así, de no ser así, no podría tener repetidos nacimientos. Cuando quiera que una persona experimente mediante la autorrealización que tanto el cuerpo burdo como el sutil no tienen nada que ver con el yo puro, en este momento se ve a sí mismo, así como también al Señor. Pero claro, para llegar ahí, pues primero tenemos que dejar de ver solo el cuerpo y después tenemos que dejar de ver incluso los cuerpos astrales, la mente y todo esto son como nuestros cuerpos sutiles, pero siguen siendo cuerpos mentales, cuerpos de, hay un montón de cuerpos que nosotros utilizamos y nos identificamos con ellos. Por eso no podemos entender el alma, porque el alma está más allá de todo esto. Es el ser, es el yo puro. El ego puro, porque también mucha gente, el ego hay que destruirlo completamente. No sé. No, el ego hay que ver las cosas como son. Y las cosas como son, que el ego falso que se crea en contacto con la materia, que piensa, eso soy yo, este cuerpo, eso es mío porque es de mi cuerpo, esta familia es mía, este amigo son míos, este hijo es mío. Todo eso es expansión del ego falso. Y el ego falso es considerarse el cuerpo. Eso es lo que tenemos que borrar, este concepto de nuestra mente. Eso no existe, eso es falso. Eso es el ego falso, es el ego malo, porque de ahí nace después toda la mala, digamos, la confusión que tenemos de ser egoísta, de no entender realmente el alma, de olvidarnos de Dios. Todo esto solamente se basa en pensar que somos el cuerpo. Cuando abandonamos esta enfermedad, el ego falso puede desaparecer automáticamente, se destruye. No hay que luchar contra él, simplemente no darle más fuerza.
como el fuego. Tú no le, si tú le das, no le das alimento al fuego, pues se va a apagar más tarde, más temprano. Tú no tienes que ir, ah, tengo que luchar con él, ¿no? Que se apague solo, no perdas energía con esto. No le da más alimento, esto sí, no hay que darle pues, lo que él quiere. Los placeres innecesarios, el concepto de yo soy el mejor de todos, soy mejor que tú, tú no vale, cosas así, pues. O esto para mí, yo quiero lo mejor para mí. Todo eso es reforzar, darle más fuerza al ego falso. O yo lo sé mejor que tú. Esos son los más, los más fuertes nudos que hay, que tenemos que desatar. Entonces, en este momento, cuando uno ve el yo puro, que cuando ve que no tiene nada que ver el cuerpo burdo ni el sutil con el yo puro, en este momento se ve a sí mismo. Cuando uno se ve a sí mismo, puede ver también al Señor. Por eso, si tú quieres ver a Dios en todos los corazones, primero tienes que verte a ti mismo en tu corazón. Después a Él que está ahí contigo y después puedes concentrarte en ser Señor en todos los corazones. Solo digo de la experiencia, que yo lo intenté una y otra vez de ver a Dios fuera en las personas y no lo logré hasta que no me he dado cuenta que primero tengo que verlo en mí mismo, como para empezar. Si por la gracia del Señor la energía ilusoria se apacigua y la entidad viviente se enriquece plenamente con conocimiento, entonces ésta se ilumina de inmediato con la autorrealización y se sitúa así en su propia gloria. Entonces, lo que tenemos que cultivar es conocimiento y tener la gracia del Señor, que quita la ilusión, porque es que uno no puede, lo dice en Bhagavad Gita, es muy difícil de superar esta energía ilusoria mía, lo dice él mismo, es muy difícil. Entonces, solamente aquellos que se me entregan a mí pueden superarla fácilmente. Entonces, él tiene que estar satisfecho con nuestra entrega. Y entonces, nos la pacifica, la energía ilusoria. La energía ilusoria te coge, te envuelve y no te suelta. Es imposible de liberarse. Pues tienes que hacer feliz a tu guru, porque guru happy, Krishna happy. Cuando Krishna está happy, entonces él quita la maya. Se dice que él tiene como un gancho este para los elefantes, que se le pega a los elefantes para que andan. Tiene un pincho, un gancho así, como así. Como, para, como el paraguas tiene el mango así parecido, pues, pero con un pincho al final grande. Entonces con este gancho se engancha a la malla que te tiene así y la tira para atrás. Entonces tú te liberas de la malla. Si no, eso es la misericordia del Señor, tiene que ser por su misericordia. Se escapó el burro. Otro pasatiempo. El burro está ladrando al perro. El paro, pero al burro. Aquí no nos aburrimos, ¿no? Aquí no nos aburrimos. Cuando se escapa el burro, hay que echarle a tomar el caballo. Entonces. Así pues, los hombres eruditos describen los nacimientos y actividades del innaciente e inactivo, que no puede ser descubierto ni siquiera en la escritura védica. Él es el Señor del corazón. Entonces, pues bueno, aquí vemos que no es fácil de entenderlo, ni siquiera aquel que conoce los Vedas muchas veces no lo puede entender. Entonces, tenemos que tener estos pequeños truquillos para quitar la maya para poder ver a Señor Jesucristo. Es que Él se cubre, Dios se cubre con la ilusión así, ¿vale? Y no lo podemos ver, por mucho que me miráis, no lo me podéis ver. Pero así, cuando nosotros le tomamos más amor, Él se destapa, no puede permanecer así cubierto y se destapa plenamente y lo podemos ver cara a cara. Pero para eso tenemos que tener mucho amor por él, mucho 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 mucho. Entonces, él está en el corazón, es el Señor del corazón y todo el mundo lo tenemos ahí. Por eso siempre la gente pregunta también, ¿y cuál Dios tú tienes? ¿Cuál es el Dios? ¿Quién es Dios? Pues le digo, este que está en tu corazón, al Señor del corazón. Ah, vale.
Búscalo, encuéntralo, yo no te lo puedo orar. Yo no te puedo enseñar el de mi corazón, búscalo en tu corazón. Ahí está. Nadie te lo tiene que explicar ni nada, sino que tú lo tienes que encontrar con tu actitud a la vida, con tu conocimiento que tú adquieres, con tu amor por Dios que tú cultivas a través de servir, de hacer cosas piadosas y servir a tu Guru Dev, encontrar tu Guru, preguntarlo. Él es quien te puede enseñar paso a paso de cómo hacerte un amo de los sentidos, como vamos a leer ahora. El Señor, cuyas actividades siempre son inmaculadas, es el amo de los seis sentidos y es plenamente omnipotente con las seis opulencias. Él crea los universos manifestados, los mantiene y los aniquila, sin ser afectado en lo más mínimo. Él está dentro de cada ser viviente y siempre es independiente. Él está dentro de cada ser viviente. Por eso Él es omnisciente, Él sabe todos nuestros pensamientos, nuestros deseos. Pero por eso muchas veces no hace falta ni, oh Dios mío, dame esto otro. Él no sabe que tú lo quieres, no hace falta ni pedírselo. Pero lo que sí que tiene que hacer es poder tener una actitud que realmente lo atrae a Él y lo hace, le da, pues saber que tú lo quieres. Entonces Él te cumple todo. Si Él es árbol de los deseos, ¿por qué no podría cumplirte cualquier deseo bonito? Si Él es amor y Él tiene todos los poderes para hacerlo, claro que lo va a hacer. Pero otra vez venimos a lo mismo. Hay que capacitarse para poder obtener estos deseos o para poder satisfacerlo, ¿no? Él crea a los universos. ¿Por qué no puede crearte pues lo que tú quieres, que no quieres ninguna pizca de comparación con los universos? Por mucho que podamos querer cosas, pero nunca jamás va a ser tanto para... Incluso a Dhruva Maharaj le ha dado un planeta entero, la Dhruva Loka, que es la planeta estrella polar. Se la ha dado para él, él se lo pidió, pues se lo dio. Pero para eso Dhruva Maharaj tenía que estar haciendo un sacrificio increíble para hacerle saber que realmente lo quiere. Y por eso hemos hablado ayer, el sacrificio es muy importante. Nada viene, se dice, no hay desayunos gratis, ¿no? Que tienes que trabajar para ganar, para comprarte un desayuno. Pues, ¿qué decir de lograr la atención de la Suprema Personalidad de Dios? Tienes que hacer mucho sacrificio, renunciar muchas cosas para tener después lo que nadie tiene. Se dice, primero hay que vivir como nadie para después vivir como nadie. Pues es independiente y a la vez está en todo, ¿no? Los necios con un escaso acopio de conocimiento no pueden conocer la naturaleza trascendental de las formas, nombres y actividades del Señor, que está actuando tal como un actor en un drama. Total, ¿eh? Está actuando como un actor en un drama, como te pones, ¡wow! Pero él es un actor de un drama y tú te asustas, te alegra o te pone, no entiendes nada. Pero él, para él es una actividad, una acción de un actor, un rol que está haciendo siempre. Y por eso me encanta del Señor, cómo es, cómo Él está ahí como en el medio de la batalla sonriendo y hablando. Arjuna, Arjuna está todo asustado, todo perturbado, hecho polvo. Y Él con sonrisa le habla. Pero Parta, ¿por qué te perturbas? Si todos estos ya están matados por mí, solamente sea mi instrumento. Ser el instrumento de la contienda. No te perturbes. No tenga problemas. Haga tu servicio y ya está, como yo estoy haciendo. Claro, eso se dice muy bien, pero nosotros los seres humanos estamos aquí en este mundo atormentados con los vientos de la vida. Un día estamos para arriba, otro día para abajo, otro día para arriba, otro día abajo. Estamos, no tenemos solución. La única solución es agarrarse a los pies de nuestro Gurudev, que nos saque de este mundo material, como al pescado. El pescado, ¿sabe cómo hace el pescador? Tira la caña. Y el pescado ahí viene y chuchu, chuchu, ¡ah, qué rico! Pero claro, él sabe que ahí está el anzuelo, pero a la vez pues tiene ganas de comérselo. Y se dice que el pez, por la boca muere el pez. Él sabe que ahí el anzuelo, él lo siente, él no es tonto. Lo que pasa es que no puede aguantar
los sentidos son tan fuertes. Por eso hay diferencia entre un pescado y un ser humano, porque un ser humano puede controlar sus sentidos. Él sabe que esto no es bueno tomarlo y no lo toma. Y sabe que es bueno y aunque no lo quiere, lo hace. Pero un animal, ¿no? Un animal, como el burro, todos los días se escapa la burra, como tonta. Y no hay manera, ¿eh? Le puede cantar el Bhagavatamente, pero no se entera. No. Pero el ser humano sí que tiene la capacidad, a diferencia de un burro, que puede discernir, que puede decir, no, eso no es bueno para mí. Que me van a amarrar, que me van a cerrar, si no voy a estar bueno con el karma, precisamente. Nosotros si nos portamos como burro, pues toma, ahí nos dan palo y palo y palo. La naturaleza nos castiga. Y al revés, si nos comportamos bien, nos premia. Pues ahí tenemos que tomarnos cuenta. Si hago bien, pues voy cada vez mejor, pues voy a hacer bien. Pero muchas personas son peores que los burros. Y una y otra vez cometen los mismos errores. Se dice, tres veces trompeza al hombre la piedra. Pero bueno, para volver al ejemplo del pez, pues el gurú pues echa la caña y está esperando. Y el pez, pum, pum, pum. Y el gurú tiene paciencia y de pronto uf, lo coge y lo arrastra. Y el gurú, ¡puah! Venga, chuc, 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 chuc. Pero como el pez está acostumbrado a estar en el agua y no quiere salir y está ahí muy cómodo, pues tira mucho. A mí no me va a sacar y tira. Entonces hay peligro que se rompe la cuerda. Si el pez es fuerte y si el gurú está tirando, pues lo que va a pasar es que se va a romper la cuerda. Entonces el gurú le suelta el carrete. ¡Venga, corre! Ahí tiene 200 metros, 500 metros de cuerda. Y el pez se piensa, ¡guau, estoy libre! ¡Puedo hacer lo que quiero! Y corre, corre, corre. Ya no puede más. Entonces el gurú otra vez. Y otra vez lo está trayendo. Y otra vez el pez, ¿qué me están sacando? Otra vez. Y otra vez el gurú, ¡corre! Otra vez lo suelta y se relaja. Y así un montón de veces hasta que el pez ya se rinde. Entonces el pescador, pacientemente, lo saca del océano, pero no del agua, ni le quita el aire, ni le quita su vida, ¿no? Él lo saca del océano, de la miseria, del sufrimiento de este mundo material, y se lo pone a los pies del otro, del Señor, y este pez se convierte en un ángel y se hace pues, un ser divino en la compañía del Señor. Y eso es lo que hace el gurú, por eso él es el gurú, porque él tiene la paciencia y la fuerza para hacer todo esto, ¿vale? Y también, sobre todo, lo que tiene es el prema, que viene por su gurú, y por su gurú, y por su gurú, y por la línea discipular. Él por sí mismo no lo podía hacer, pero con ayuda de toda la línea discipular, y el mismo Señor Sisi Krishna, él tiene la potencia para poder realizar esta tarea. Entonces, pues, eso es el actor en un drama, ¿no? Y tampoco pueden ellos expresar estas cosas, ni en sus especulaciones, ni en sus palabras. Las personas que lo dicen, los necios, los, ¿cómo le llama, señor? Agnyaha. Esos son los que no tienen conocimiento. Jnana es conocimiento y agnyaha son los que no tienen conocimiento, los que ignoran el conocimiento, los ignorantes, los necios. Con un escaso acopio de conocimiento no pueden conocer la naturaleza trascendental de las formas ni nombres, como siempre decimos, cantar Mahamantra. Pues hay algunos necios que dicen, ¿para qué voy a cantar yo esto? ¿Qué dice, hombre? Eso no es nada espiritual, ni nada espiritual es meditar o lo que sea. Pues eso es lo más espiritual, contemplar los nombres, es la perfección de la meditación y actividades del Señor. ¿Quién está actuando tal como un actor en un drama? Y tampoco estos necios pueden expresar esas cosas, ni en sus especulaciones, ni en sus palabras. Es que no les sale de la boca directamente. Hay gente que no puede decir el Mahamantra, se le atranca. Hare Krishna, dicen. No pueden. ¿Por qué? Porque pues, no tienen fe, no tienen... No quieren aprender y lo rechazan, pero personas inteligentes sí lo aprenden, aunque les cuesta, porque todos somos un poco necios en el empiezo, pero después, sabiendo, dándonos cuenta que realmente este conocimiento nos puede liberar, pues
lo intentamos una otra vez hasta que lo conseguimos. Solo aquellos que les prestan un servicio favorable, franco e ininterrumpido a los pies del otro deseo, Sisi Krishna, quien lleva en su mano la rueda de la cuadriga, pueden conocer al Creador del Universo en toda su gloria, poder y trascendencia. Aquí lo dice. Aquellos que les presentan un servicio favorable, franco e ininterrumpido. Estos tres requisitos. Servicio favorable, que tiene que ser algo que le gusta, no algo contrario. Le sirvo al Señor, que le tiro de la pierna, o que le pego, o que le hago algo que no le gusta, le sirvo carne o algo. Si sabemos que no le gusta esto, pues ¿por qué se lo vamos a hacer? No es un servicio favorable, es un servicio desfavorable. Por eso mucha gente dice, no, yo hago servicio a Dios. ¿Y quién te ha dicho que lo tiene? No, yo lo he pensado, me ha venido una inspiración. Pues a lo mejor eso precisamente es completamente desagradable para el Señor, pero tú no lo sepas, pues tú lo haces. Por eso hay que tener un guru que él sí que sabe lo que es favorable para el Señor y él te lo dice lo que tienes que hacer. Y si tú lo haces lo que el guru te dice, pasa esto. Tú le puedes servir favorablemente, francamente, desde corazón, hacerlo sin ninguna especulación, sinceramente, francamente. E ininterrumpido, favorable, franco e ininterrumpido. A los pies del otro del Señor Sisi Krishna, quien lleva en su mano a la rueda de la cuadriga. Como en el Kurukshetra cogió la rueda de cuadriga, quería castigar a Bhishma con esta rueda, que es la Sudarshana Chakra en realidad. Ellos pueden conocer al Creador del Universo en toda su gloria, poder y trascendencia. Pues ya sabéis, ¿cómo queréis conocer a Dios? ¿No me creéis? ¿Queréis conocerlo por vosotros mismos? Hacerlo, servirle con amor, favorablemente, bajo la guía de un guru, francamente, no así como la serpiente, sino franco, ser como sois de verdad, sin especulación, sin ningún interés por detrás, sino servir desinteresadamente, francamente, con entrega de verdad, una entrega auténtica desde corazón y ininterrumpidamente. No te vayas de vacaciones desde un servicio devocional porque te puede atrapar la maya en tus vacaciones. Más que uno que se ha ido de vacaciones a los Bahamas o a las Baleares, se ha perdido en el círculo de los Bermudas, en el triángulo de los Bermudas. Bahama, Bermuda, Puerto Rico. Tú, peligro, peligro, peligro. No te metes ahí de vacaciones. Pues este Bermuda, este triángulo de Bermuda, está cada vez que tú te sales de servicio devocional, por eso dice ininterrumpido. ¿Vale? Hasta que te hace fuerte, fuerte, fuerte. Entonces ya después, donde vaya que salga, salgues como una persona que nada más que purifica todo y nada más que sale sirviendo siempre. Ya no viene de disfrutar, ya viene a servir a donde vaya. Entonces puede conocer al Señor donde vaya y en todos los momentos. ¿Vale? Únicamente por hacer estas preguntas en este mundo puede uno tener éxito y estar perfectamente consciente, pues esa clase de preguntas invocan en uno el extático y trascendental amor por la personalidad de Dios, quien es el propietario de todos los universos, y garantizan un cierto ciento por ciento de inmunidad contra la espantosa repetición del nacimiento y la muerte. Entonces, eso es el medicamento para la enfermedad de repetición, de nacimiento y muerte, la samsara. ¿Quién quiere nacer aquí de nuevo? Que levanta la mano. Esto lo he visto. ¿Y quién está dispuesto a hacer algo por él? Que levanta la mano. No veo muy convencidos. Sí, sí, sí. Levantar las dos, Haribol, Haribol, Haribol. Estoy convencidísimo, no convencido. Lo siguiente, solamente así podemos llegar al Señor. Si dice, oh, yo posible, me quiero liberar de. Pero después no quiere quedarte aquí. No ha levantado mano para quedarte aquí en el mundo material. Entonces, pues, levántala al mundo espiritual. Porque tú no puedes servir a los dos señores y tampoco te puedes quedar sin servicio a algún señor. Tienes que servir, porque el ser humano es ser sirviente. Todos somos sirvientes. Lo que pasa es que unos sirven a la maya y otros sirven al Señor Sisi Krishna. El servicio es el mismo. Diferente es el Señor. Tú decides a quién vas a servir. Pues ahí lo dejamos y mañana
continuaremos a modo de servicio devocional, como lo estoy haciendo. Bueno, pues un abrazo muy grande y mucha prema. Si tenéis cualquier pregunta, ponerla en los comentarios, donde sea que veáis este video. Jai Sri Krishna, Jai Sri Hari, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mucha kripa.